Don Chori, ¿qué Ay, trae? pues la brea. Ya no puedo ver con el calor. Se me está cayendo el agua, ya me está sudando todo. Ah, qué caray. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida, gente bonita. Miren, aquí andamos en la Virgen de Guadalupe. Exactamente, la mamá de todos los mexicanos, la y la reina de las Américas. La reina de las Américas. Aquí mero en la basílica, gracias a Diosito, a ella, aquí estamos, ¿verdad? Venimos a verla. Entonces me imagino que esta virgen es nueva, porque yo cuando vine, cuando estaba en mi luna de miel, que vinimos aquí, que me traje a Pera para acá, fuimos aquella. Claro que es la... Fuimos aquella, sí. Porque mira que el 85, el 86 no estaba. Bueno, yo no me acuerdo de bueno, esta. Bueno, esta la van a ver más cerca, amigos. ¿Ya estaría? Ya. Bueno, yo no me acuerdo, es que estaba, yo andaba enamorado, por eso no me acuerdo. Bueno, mi linda gente, pues ahí tienen todo, miren, aquí está todo lo que está muy bonito aquí. Y vamos para acá a ver qué hallamos. Así es, amigos, aquí estamos en la Basílica de Guadalupe, Reina de las Américas, mamá de todos los mexicanos. Gente bonita que sigue al canal de Don Chori Guzmán. Síganlo, compartan, dejen su like. Y pues gracias a Dios aquí estamos. Aquí estamos, esta es la basílica vieja, tengo entendido. Y pues aquí estamos, amigos. O vamos a ver una. Okay. ¿Está de esta parroquia? Sí. ¿Esa allá arriba del cerro? Está arriba del cerro. Oh. Se supone que es ahí donde se apareció. ¿Y ahorita vamos a ir o después? Sí, ok, bueno. Qué bueno, amigos, pues me sorprendió Don Chori. Ahora sí está con todo aventando, pero si sí, el sudor por fuera. Porque aventando más agua que nada. Hasta acá llega la charpeada. Chingue a sus lupillos. Aquí Don Chori anda con todo aventando. una bronceadita. Lupillos, Lencho 82 y tío Churro, déjese caer la greña. Aquí anda Don Chori. Esto no va a haber todos los días, mi gente. Esto no va a haber todos los días. ¿Y si? ¿Acá y cuándo? Tío Ubaldo, también aquí andamos. Oh, saludos a Ubaldo, ¿cómo anda? Saluditos a toda la gente bonita. Y pues aquí estamos en la basílica, amigos. A ver, ¿qué les parece este videito? De nuevo, como Don Chori dijo. Sí. Esta es la basílica vieja. Aquí les voy a hacer un 360 rapidito mientras caminamos. Esperamos no marearlos, pero aquí estamos, amigos. Saluditos al vagante de Napa 707 también. Juan Pablo II. Oh, aquí está, claro que sí. Saluditos también a Alejandra Fierro, su bonita familia. Saludos para ellos. Saludos a Lorena y su esposo hasta Chori. ¿De dónde es Lorena? Oh, de Denver, Colorado, de. Ay, están todos en volar, pero son de claro Ave. Que sí, ellos me van a entender. Vamos por los segundos. Aquí está. Ahí amigo. Dice Juan Pablo II, para que le tome una foto. Véngase, mi estimado Pedro Hilaria, aquí a la. Ah, saludos para Pedro Hilaria, Basílica de Guadalupe. Saludos para ellos. ¿Verdad? Bueno, vamos acá para adentro. ¿Hay bautisterio que hay? ¿Bautizan o qué? ¿O sí? Uh-huh. Oh, bautisterio. Miren cómo está, qué bonito, Gerardo. Arriba allá la puerta aquella para que vean bien para que vean bien todo ahí, mire. Sí, ahí está. Permítame, Chori, esta es la, gire, ¿sí? La basílica nueva. A ver qué nueva.
16 secretos de la nueva basílica. Ahí están, amigos. Para que le pongan pausa y los vean. Y aquí estamos llevándole estas. ¿1929? Sí, eso fue cuando fue del 29 al 2022, cuando descubrieron, me imagino, los secretos. Ok. Que ya se los puse ahí a sus seguidores. Sí. Y aquí está como empezaron a hacer chori. Ah, mire, las grabaciones. Mire. Ay, ay, ay. Antes de que cuando usted vino, me imagino que no estaba esta. Yo no me acuerdo, mejor estaba la viejita. Ahí está, amigos. No, pero ahí dije que 77, 73. Uh-huh. Ahí estaba. Así se veía la. Apenas fabricando. No, ¿qué pues, chori? En el 73 yo apenas tenía 3 años. Sí, yo sé, pero como duraron tanto para hacerla, duraron años para hacerla. Pues entonces continuemos aquí, ¿verdad? Sacando paso a paso. Ven, espérate. Miren nomás, qué chulada, Chori. No tiene fin esto. Ahí para que vean, amigos, paso a paso. Ahí le pone su respectivo pausa para que la vean, se la deleiten, así como estamos aquí. Claro que ustedes van a estar sentaditos allí viendo con su una buena bebida. Aquí estamos. Nosotros a el sabroso solecito de aquí de la Ciudad de México, que aquí nos decía nuestro amigo Martín que esto no es normal. Ahorita en estos tiempos ya esperan lluvia. Ellos están siempre entre los 24, 26. Y parece que está un poco. Ahí está, amigos. Bueno, y como ustedes verán, ahí está San Juan Pablo II, el Papa peregrino. Ya. ¿Verdad? Para que también vengan a ver todo esto bonito. Sí, para que disfruten, para que vean que ustedes llegan a la televisión y se sientan a gusto. Es lo que les digo. Nosotros acá andamos sudando. Sudando, ¿verdad? Que se avienten los. La gota gorda. Que se quiten los zapatos, avienten las chanclas, se queden como gusten, desnudos o. Está bien bonito. O con sus respectivos. Chones, ¿verdad? Como sea, hombre. Bueno, y caray, don Chori, acá se ve bonito. A ver, ¿a dónde me lleva? No, acá está lo bonito, ¿no? Vamos a empezar apenas. Oh, bueno. Vamos a empezar a darle algo a nuestra gente que vea bonito. Eso. ¿Verdad? Claro que sí, Chori. Entonces. Oh, Chori. Está lo bonito, mi gente, miren, aquí está el centro de Tepeyac. ¿Es donde está? ¿Es aquí, verdad? Sí. ¿O sí? Oh, miren qué bonito. Ahí está San Diego. San Dieguito le dijo a la Virgen. San Dieguito le dijo a la Virgen. La Guadalupana, la Guadalupana. Guadalupana. Ay, tiene una cola ahí. Avienten una corita, Chori. Se me olvidaron de la corta. Ah, qué caray, hombre. Avienten sus coras, amigos, porque pues Chori olvidó sus monedas. Aquí mi gente linda, miren cómo está todo lindo. A ver, ahí va mi amigo Martín. Ay, Martín, ay, Martín. Por todos los. Ah, qué chulada. Ah, sí, mero, Martín. Ahí está, amigos, el amigo Martín. Ahí para que ustedes miren un milagro y el amigo Martín aquí. Aventó una monedita y disfruten, amigos. Qué chulada el cerro de Tepeyac. Tepeyac, don Chori. Yo no me voy a animar a ir hasta arriba, pero porque se ve un poco elevado. ¿Quién quita y me desmaye? Pero ahorita. Una cheve, si compone. Una cheve, pero acuérdate que estamos en la casa de Diosito. No, también tomamos. Oh, también. También tomamos, como que nomás. Oh, bueno. Pues ahí rezamos unos 10 mandamientos. Hay que quitar los pecados. ¿Verdad? Mira nomás, don Chori. Qué chulada. Ay, con el caballito vienen para montarse aquí. Ay, sí. Mira, mi gente. Qué chulada, qué chulada. ¿Se pueden montar? No, pues le paga. Paga, ¿verdad? Ok. Mire, Chori, entonces también está qué bonito. Ah, sí, el burro. Qué bonito, lo bonito. No, es un caballo. No, es un caballo, es un caballo. Es un, dijo una abuela, dijo, okay. Es un yayo. ¿Eh? Regresemos. Digo, continuemos. A ver, está ahí, muestro los arcos. Qué chulada, Chori, era nomás el chorrito. Había una fuente.
Si hacía grandote, si hacía chiquito. ¿Cómo va esa canción, don Chori? ¿Cómo va esa canción, la del chorrito? ¿Cuál? Había una fuente, se hacía grandote. ¿No, usted la llegó a escuchar? Ah, sí, lo ya. Mira, nomás que chulada, ahí está. Continúe, pero vamos a ver, presidente. Y que siga la fiesta, porque si no, se va tarde. Bueno, amigos, cuando... ¿Cómo se llama Gerardo? ¿No se acuerda? ¿Suscrito? No, no sé, pero acuérdate que sus seguidores son muy... Ah, y saben todo. Muy respetuosos ellos, me imagino que ey, saben. Hay que pongan en los comentarios. ¿No será el Sagrado Corazón? Porque él le dio un corazón muy bonito. Bueno, a lo mejor sí. ¿Verdad? Pero hay que nos digan, de todos modos, por si... Con todo respeto que con nos digan. Con todo respeto, ahí. ¿Verdad? Entonces... Bueno, mi
gente, esta es la Virgen del Cerrito, ¿verdad? La catedral del Cerrito. Uh-huh. Aquí donde se apareció la Virgen. Y está muy bonito, valió la pena haber venido. Así de una pasadita todo lo que será aquí. También, Chori, también ese es el panteón del Tepeyá, ¿verdad? Pero ahí dice. No está abierto al público, me imagino. Y aquí, amigos, van a ver la basílica desde aquí. La nueva, ¿verdad? Y la basílica vieja y toda la bonita ciudad del Distrito Federal, Ciudad de México. Vamos a darles una acercadita para que vean. Perdón, ahí se me fue muy rápido, amigos. Quise acercarle, pero se fue mucho. Una disculpa si se me fue el zoom muy, muy fuerte, pero ahí va. Para que disfruten esto, se deleiten allí en su televisión. Ahí comenten, amigos, qué tal les parece estos videitos nuevos, ¿verdad? Acuérdense que uno y hace lo mejor para que ustedes vean unos nuevos videos. Y el Gerardo aquí está, latinoamericano. Oh, allá andábamos, Chori. Ahí se lo puede acercar, ya nada, arriba. Amigo, voy a ver si lo puedo acercar más. Sí. ¿Verdad? A ver. Ok. Ok, entonces, hasta allá, amigos. Lo van a ver hasta allá. Andábamos. Sí. ¿Verdad? Y pues aquí está toda la ciudad, muy bonita. Ahí tenemos ahí está la nueva catedral, ¿no? Claro que sí, la basílica. Esta es la basílica nueva. De nuestra madrecita. Ya. De Guadalupe. Y pues toda la gente bonita que es de aquí, de México, ellos van a conocer su ciudad aquí, ellos van a comentar allí. Que, oh, sí, que claro. Alcanzaron a ver, ¿verdad? Claro, sí. Y toda la gente bonita que ha venido acá a México, a la Ciudad de México. Aquí vive mi amigo, nuestro amigo Alfonso. Bañuelos. También vive nuestro amigo Memo Feis, que por allá anda en Sonoma. Memo Feis, saludos para él. Saluditos hasta Sonoma, California. Y sí, pues ahora sí, don Chori, qué bonito lo bonito y más bonito con estas tomas. Yo le quiero mandar un saludo a Jorge. Jorge, ¿cuál Jorge? El cuñado de el hermano de mi cuñado. Sí, perdón, sí. ¿Cómo no? Saludos para él. Gracias, aquí Jorge. Aquí andamos, Jorge, mire, una chulada. Gracias a Jorge, que aquí tenemos a Martín y nos está. Aquí tenemos al jovenazo Martín, Jorge, mire. Atendiéndonos. Muchas gracias, maravilla. Es el Martín Mol. Compa. Ahí está, no quería, pero. Ahí para que le mande un saludito desde la basílica. Es compadre y todo lo fregó con la hermana. Sí. En Ijala. Qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿eh? Como él. Él es así. Él es así de bárbaro. Pero pagó justo por pecadores. Bueno, ahí estamos, mi estimado Jorge. Ay. Ahorita vamos a dar una pajita ahí a la Virgen, ahí ya tenemos el video. Claro que sí, amigos, allá nos vemos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, jueves y viernes. Vamos a encomendarnos a la protección de la Santísima Virgen María de Guadalupe,
y a pedirle que nos dé la alegría pascual para dar testimonio de la resurrección de su Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A todos les deseo que el Señor los acompañe y bendiga a su familia y a todos sus proyectos de vida. Muy buena jornada a todos. Basílica de Guadalupe, claro que sí. Virgencita de Guadalupe, madre de todos, la gente bonita mexicana y toda la madre de las Américas y toda la gente bonita. Madre de la América, dice América. O atrio de las, okay, atrio de las Américas, me imagino. Sí. O de atrio de América, exactamente. Un millón de gente, tenemos aquí una ruedita de todos los árboles para despedir el video. Un 360. Así, mi gente bonita, vamos a despedir el video porque ya andamos cansadillos. Parece que no, pero también caminando se cansa uno. Y con el calor más. Entonces ya estoy como que estoy listo para echarme un clavado en el agua. No hacia la laguna. Muchas gracias a toda mi gente que nos está mirando por muchas partes del mundo. Gracias por ver este video. Y saludos para todos. Y ahí estamos, mi gente, hasta el siguiente video.